Hola amigos, soy María José Jamo y este es Salud para Hoy. Hoy día voy a estar haciendo una receta de waffles que son altos en proteína y altos en fibra y creo que les va a gustar mucho porque tiene ingredientes sencillos y muy saludables. Así que vamos a comenzar poniendo los ingredientes en nuestra licuadora y vamos a comenzar poniendo una taza de garbanzos. Y garbanzos, como ustedes saben, son legumbres. Entonces las legumbres tienen mucha proteína y mucha fibra, entonces van a ser perfectos para esta receta. Lo otro que vamos a poner en la licuadora es una taza y un tercio de avena de copo grueso, no la que es instantánea, sino la que es un poquito más gruesa, y esa es mejor porque la fibra está más intacta. Y lo que vamos a poner aquí es una taza y dos tercios de agua. Lo otro que le voy a poner son estos dos dátiles, y también se pueden sustituir los dátiles con miel o jarabe de arce o maple syrup, o también incluso agave syrup o miel de agave, pero me gusta más usar los dátiles porque todavía conservan la fibra y no están tan refinados como los otros endulzantes. A pesar de que son endulzantes naturales, de todas maneras no tienen la fibra, mientras que los dátiles sí la tienen. Lo otro que voy a poner es alrededor de 2 cucharadas de nueces picadas. Le voy a poner alrededor de media cucharadita de sal, que en este caso ni siquiera la voy a medir, simplemente así. Y lo otro que la receta lleva es vainilla, pero como no tengo extracto de vainilla, lo que sí tengo son la vaina de la vainilla. Y lo que vamos a hacer es que voy a, entonces, con un cuchillo, raspar la vaina de la vainilla para echarle aquí y darle el sabor de la vainilla. Y eso es lo que uno puede hacer en casa cuando se le acabe el extracto de vainilla, o si prefiere más bien utilizar este producto, pues más natural todavía. Así que esta es la vaina de la vainilla, que simplemente con un cuchillo se raspa. Muy bien, entonces ya estamos listos con todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es simplemente licuar. Ok, muy bien, ahora que ya se terminó de licuar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mezcla en una waflera. Ahora, esta waflera que yo tengo es un poquito viejita, y lo que pasó cuando yo compré esta waflera es que le puse spray. Lo que pasa es que una vez que uno le pone ya spray, siempre le vas a tener que poner spray. Yo no sabía, entonces tal vez que no necesitaba spray, pero se lo puse y ahora siempre le tengo que poner un poquito de spray. Pero si tu waflera no la necesitas poner, es mejor evitarlo si es posible, porque es de todas maneras un aceite y todos los aceites son refinados. Así que si es mejor evitarlo, sería lo mejor, aunque lleva muy poquito de todas maneras. Pero si no necesitas hacerlo, mejor no hacerlo. Ok, entonces ahora le vamos a echar la mezcla a una waflera precalentada, obviamente. Ya tiene que estar caliente. Y la cantidad, pues, que tu waflera indique echarle. Yo no le mido, simplemente la esparzo así, para que cubra todo el espacio. ¿Ok? Y ahora la vamos a cerrar. Y lo que me he fijado es que mi waflera toma exactamente 8 minutos en cocinarse, así que le voy a poner el tiempo aquí, 8 minutos. Pero depende del tipo, depende de la marca, así que es mejor mirar bien las instrucciones para asegurarse de cuánto tiempo tiene que cocinarse y cocinarlo la cantidad precisa. Cuando está listo, va a estar cocinado por dentro y va a estar un colorcito cafecito por afuera. Así que le voy a poner los 8 minutos, por mientras voy a sacar estas cosas de aquí, limpiar un poco para poder hacer entonces la salsita que le voy a echar arriba del waffle, que también es una salsa saludable y muy deliciosa y súper fácil de hacer. Así que ya vengo. Ok, entonces ya estamos listos para hacer una salsita de fresas, frutillas, como ustedes le quieran llamar.
Y tengo alrededor de 2 a 3 tazas de fresas picadas simplemente. Y esto es lo que vamos a poner en la procesadora. Se puede utilizar una licuadora también, pero habría que tal vez ponerle un poquito de líquido, depende de la licuadora. Para mí se me hace más fácil utilizar el procesador de alimentos. Cualquiera de las dos maneras está bien. No le voy a echar las 2 tazas enteras. Voy a guardar alrededor de media taza o 3/4 de taza para que le dé una consistencia, para que tenga esa textura que de los pedacitos. Ahora, si lo quieres licuar todo, está bien. Se va a hacer simplemente una salsa de fresas. Pero este me gusta que tenga un poquito de pedacitos para que tenga un poquito más de textura. Y lo siguiente que le voy a echar es stevia, pero se le puede poner otra vez dátiles, se le puede poner miel, se le puede poner maple syrup, que es el jarabe de arce. Cualquiera de estos sirve. En este caso le voy a poner un poquito de stevia, que es un extracto de una planta, no es químico como los otros sustitutos del azúcar que están hechos derivados de químicos. Sin embargo, esto está sacado de una planta, es más, un poco más natural y tal vez un poco mejor para los diabéticos en vez de algunos otros endulzantes que, a pesar de que son naturales, de todas maneras no tienen fibra y son un poquito más concentrados. Los dátiles también serían mejor recomendados para diabéticos también porque tienen fibra. Pero en algunos casos, en una diabetes muy descontrolada, van a tener que evitar todos los endulzantes y simplemente tal vez dejar fuera los dátiles. Depende de qué tan control tenga la persona. Entonces vamos a licuar las fresas, a moler las fresas. Y tal vez tengamos que raspar un poquito los lados, si uno quiere, también le puede dejar esos pedacitos que van quedando ahí, si uno quiere que agregar textura se los puede dejar, o si no, pues simplemente raspar los lados del procesador para que se muelan bien, todo junto. Ok, y ahora todo lo que tenemos que hacer es verter la mezcla sobre las fresas y ahí tenemos nuestra salsita de fresas. Vamos a quitarle la cuchilla para que ustedes vean mejor y luego simplemente vaciamos todo esto y lo revolvemos y ahí está la mezcla para ponerle arriba de los waffles, panqueques o lo que uno quiera. Y le dejamos ahí los pedacitos de fresa, pero también se le puede poner blueberries, las arándanos, las moras, cualquier cosa que uno quiera echarle también, si uno quiere. Entonces ya está casi listo nuestro waffle para poder mostrarles el producto final. Muy bien, entonces ya está listo nuestro waffle. Lo vamos a sacar aquí de la wafflera y lo vamos a poner sobre este platito que tenemos aquí listo. Y le vamos a echar entonces la salsita de fresas que ya habíamos preparado. Y ustedes le pueden poner ahí toda la otra fruta que ustedes quieran. Moras, plátano o banano picado, o mango, o lo que ustedes quieran ponerle. Y va a quedar súper delicioso, nutritivo y mucho más saludable que otras opciones que tienen más azúcar, tienen menos fibra. Así que esto se los recomiendo. Pueden hacer muchos waffles, guardarlos en el congelador, congelarlos y después cuando estén listos simplemente tostarlos, ponerlos en una tostadora. Cuando ya quieran ustedes comerlo, lo ponen en una tostadora y cuando ya está caliente, está listo para comerse otra vez. Así que espero que les haya gustado esta receta y la puedan probar ustedes también. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.